Hola amigos y amigas, espero que todos estén súper bien. Después de una semana de descanso, ya estoy de vuelta en este canal porque aún tenemos mucho que indagar respecto al mundo del doblaje. Y gracias al canal Doblajes Español Latino, me enteré que la película Madagascar tuvo algunas frases adaptadas dependiendo del país en el que se distribuía la película: Argentina, Colombia, Chile, Perú y Venezuela. Lo que hicieron fue cambiar las jergas o palabras más comunes para esos lugares y vamos a comprobar cada cambio que le hicieron según el país. Bueno, al menos por mi parte, siendo de Perú, veré si me cuadran dichas adaptaciones y ustedes en los comentarios digan de qué país son y qué tan acertados creen que fueron los doblajes según su país. Señor editor, suélteme la intro para este video. Incluyendo Navidad, Año Nuevo, Halloween y San Valentín. Incluyendo Navidad, Año Nuevo, Noche de Brujas, 9 de Julio. Incluyendo Navidad, Halloween, 18 de Septiembre, Día del Niño. Incluyendo Navidad, Año Nuevo, Día de las Brujas, 20 de Julio. Incluyendo Carnaval, Semana Santa, Navidad, Año Nuevo. Incluyendo Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, 28 de Julio. En esta primera escena, el cambio es bastante obvio. Es respecto a una fecha especial. Por ejemplo, para Perú usaron 28 de julio, día en que celebramos nuestras fiestas patrias. Jeffar, pero yo soy de Paraguay y ninguna de esas fechas coincide con... ¡Que te calles! ¡Cállate! Témpanos de hielo. Seguimos en Nueva York. Pucha, digo. Seguimos en Nueva York. ¡Chuta! Seguimos en Nueva York. ¡Cónchale! Seguimos en Nueva York. ¡Caramba! ¡Seguimos en Nueva York! Expresión de sorpresa, caramba. En Perú no siento que haya sido utilizada tanto para ese cometido. Lo usamos más como reemplazo de carajo y suavizar esa expresión. Podría haber sido una expresión más acorde a la miércoles o a sumare, que esas son expresiones bastante peruanas de sorpresa. ¡Calzones! ¡Caramba! ¡Churrines! ¡Interiores! ¡Guacala! La etimología de guacala ha sido un misterio. Muchos estudiosos asociaron el guacala con el asco, por el prefijo gua, el cual toma sentido cuando escuchamos a los guachiturros. Sin embargo, en realidad proviene de guacal, un término proveniente del náhuatl, palabra de origen mexicano. Posiblemente, una palabra que fue adoptada por los hispanohablantes al colonizar nuestras tierras, es decir, en algún momento de la historia. Un hino hispano regresó a su casa y utilizó guacal como expresión de asco, a lo que sus padres cariñosamente reaccionaron como... ¡Habla bien, hijo de puta! Tienes un poco de porquería en la... Te quedaron unas miguitas ahí. Oye, Marty, tienes cochino ahí. Oye, Marty, tienes cochinos ahí. Tienes un poco de pegoste ahí. Tienes un poco de cochinada justo ahí. Cochino, cochinada, cochinos, todo es como casi lo mismo. En Perú sí decimos cochinada y según recuerdo, en México también. ¡Qué linda cochinada! Pero lo que me llamó más la atención fue Venezuela con pegoste. Y según el diccionario de americanismos que encontré, dicen que es una persona impertinente que no se aparta de otra y cuya presencia es incómoda. Marty podría tener entonces una persona con presencia incómoda pegada a su boca. Hacemos zoom, un poquito más, un poquito más. Pues sí, sí es una persona cuya presencia es muy incómoda. ¿Por qué la hicieron pelada y negra? ¿Por qué? Señor Cascarrayas, hacemos un gran equipo. Señor Mala Onda Rayado, hacemos un gran equipo. Señor Enojona Rayas, hacemos un gran equipo. Señor Malgeniado de Rayas, hacemos un gran equipo. Señor Refunfuñón, hacemos un gran equipo. Señor Renegón Rayado, hacemos un gran equipo. Aquí quitaron un juego de palabras muy bueno, cascarrayas, que viene de cascarrabias, lo cual se entiende a la perfección, no importa de qué país seas. Es día de la tercera edad, es día de los jubilados, es día del adulto mayor, es el día de los adultos mayores, es el día de las personas mayores, es el día de jubilados. Dos cosas en esta escena. Primero, es el mismo día para todos los países. Creo que jubilados, adulto mayor, adultos mayores, personas mayores, todo es igual. Y segundo, por esos ojos, Alex está que se mete un viaje. Jesote con 3 kilos de catnip. Quiero mover la mota. ¡En la torre! ¡Se me fue el tren! ¡Me voy a tener que ir en trolebus! ¡Caramba! ¡Se me fue el tren! ¡Me voy a tener que ir en el trolebus! ¡Cresta! ¡Se me fue el tren! ¡Me voy a tener que ir en el trolebus! ¡Caramba! ¡Se me fue el tren! ¡Me voy a tener que ir en el trolebus! ¡Recorcholi! ¡Se me fue el tren!
Me voy a tener que ir en el trolebús. ¡Jesús! ¡Se me fue el tren! Me voy a tener que ir en el trolebús. ¿Trolebús en Perú? Pues no tengo ni idea de qué cosa es eso, así que voy a buscar a ver en Google. ¡Ala! Pues no jodan, esto está a años luz de mi país. Viajamos aquí en combi, arriesgamos nuestras vidas en cada segundo y en cada frenada. A veces viajamos colgados de la puerta cuando ya está muy llena la combi, pero si sobrevives, te queda para la anécdota. Lo hecho, hecho está, ¿eh? Tranqui, aquí no ha pasado nada. Tranquilo, calmao, no pasa nada. Tranquilo, fresco, hermano. Quien no la debe, no la teme. Tranquilo, choche. ¿Choche? ¿Choche? La última vez que usé esa palabra, yo tenía creo que 10 años. Y ahí ya había pasado de moda. La gente me miraba con desdén, cual paria por mi léxico urbano anacrónico. ¡Excuse me! Una mejor manera en Perú hubiera sido utilizar la palabra causa. Tranquilo, causita. Ahora, si querías algo más agresivo, ¡tranquilo, mongol de mierda! ¡Hola, Josu! ¡Buenas y santas! ¡Hola, qué talca! ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué más, chamo? ¡Habla, oe! Habla hoy, sí es más o menos lo que diría un peruano. Faltaría el habla P hoy, el P es marca registrada peruana. Y ahora, si querían una araña más de barrio, sería habla P causa. O también habla qué fue, o hoy qué fue. O si ya tenía mucha confianza, habla P imbécil. ¿Rey de los liliputenses? ¿Rey de las comadrejas? ¿Rey de los chunchos? ¿Rey de las ratas? ¿Rey de los monos tití? ¿Rey de los cuis? El cuy es un animal que aquí en Perú le tenemos mucho cariño. ¿Han visto cuando una persona le da mucha ternura a algo y dice, ay, qué lindo, me lo como, me lo como? Bueno, nosotros nos pasamos esa barrera y sí, nos lo comemos. ¿Qué? Y como se está refiriendo al rey Julián, asumo, un animal pequeño como el cuy, la referencia es congruente. ¿Quién quiere una galleta? ¿Quién quiere una Oreo? ¿Quién quiere una galletita? ¿Quién quiere ceviche? ¿Saben por qué en esta escena todos los países hablan de galletas y solo en Perú hablan de ceviche? Porque el ceviche es peruano, pues obviamente, bro. Se confirma por la película Madagascar. En tu cara, Chile. En tu cara. Ahora bien, creo que pudieron usar más variedad para cada país. En Argentina, ¿quién quiere choripán? En Chile, ¿quién quiere hidromiel? En Perú, no comemos ceviche de noche, primer dato. Podrían haber dicho, ¿quién quiere mazamorra? O picarones, o anticucho, carajo, ya me dio hambre. En Colombia, ¿quién quiere coca? ¡No! Coca-Cola, pues no conozco mucho la gastronomía de Colombia, perdón. Y en Venezuela, pues, todavía queda algo en Venezuela. ¡Chalet es tu chalet! ¡Mi casa es tu casa! ¡Mi casa es su casa! ¡Mi jato es tu jato! No pensé que viviría lo suficiente como para escuchar al maestro Alfonso Obregón decir ¡mi jato es tu jato! La propuesta de hacer que las películas tengan estos doblajes ha sido buenísima, aunque por momentos se sintieron un poquito forzadas, porque no se sentía una diferencia notable, ¿no? Como la parte de adulto mayor, adultos mayores. Sin embargo, hay otra película en la que sí hicieron este proceso tal cual, y creo que utilizaron un poquito más de variedad respecto al Perú y también respecto a los otros países. Es la película Vecinos Invasores. Y si quieren que haga un video acerca de esa película haciendo una comparación así como lo he hecho con esta película el día de hoy, pues vengan esos 25,000 likesazos para que sea un sí quiero. Escúchalo como te lo pide. Touch me. Y si no quieres perderte ese video, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Tienes que ir al botoncito que está ahí, dale suscribir, escúchalo como te lo exige. Touch me harder. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final de este video. Ya saben que mis redes sociales están en todos lados, como Jeff Hart Vlogs, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Les dejo todos los links en la descripción y en el comentario fijado. Muchísimas gracias de nuevo y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao!